En el año 2007, décima temporada de Tecnópolis, dimos un salto en la elaboración de contenidos y comenzamos a realizar programas temáticos. El primero de ellos lo dedicamos al cambio climático. Ese fue el tema que abordamos en los 30 minutos del programa. Adituek diotenez, gauzak aldatzen ez badira, 2100garren urtean, temperatura ia 6 gradu zentigrado igotzea gerta daiteke. Después de ese primer trabajo, profundizamos en la misma línea y comenzamos a ofrecer trabajos monográficos sobre temas de gran repercusión social. Los programas dedicados al SIDA y al Alzheimer son un claro ejemplo. El SIDA ha estado marcado por tres cosas, que son el sexo, y especialmente la homosexualidad, y el consumo de drogas y la muerte. Egon zen ezjakintasuna eta horren ondorioz beldur izugarria, bai medikuen artean, bai enfermera artean eta bai zuk esan duzun bezala, bai lagun eta familiaren artean, ezta? Azkenean guri min ez dozkuen gizonek edo virus honek, indozkuna min da gizartearen erantzuna. Por encima de 85 años estaríamos hablando casi de que un 40 o un 50% de la población tiene síntomas de Alzheimer o de demencia. Nik uste badaudela neurri batzuk importanteak direnak. Komeni da tensioa bere leku neuki, kolesterola bere leku neuki. Evitar aquello que es tóxico para el corazón y para el cerebro. Controlar enfermedades como por ejemplo la obesidad. Y la actividad cognitiva, es decir, tener una actividad intelectual, al nivel que sea. Participar en la Beovia San Sebastián supuso un nuevo reto. Varios miembros del programa corrieron los 20 kilómetros de carrera y en una sola noche fuimos capaces de elaborar un programa de 30 minutos dedicado a la salud y la tecnología del deporte. El camino que emprendimos con los monográficos nos ha brindado grandes alegrías y reconocimiento profesional. En 2009 recibimos de manos de la ministra Cristina Garmendia el premio Asebio por el monográfico dedicado a la reproducción asistida. Tecnópolis ha obtenido también el galardón al mejor programa de divulgación europeo y el trabajo titulado Al Acecho fue reconocido con el premio al mejor reportaje en el certamen Telenatura. Bueno, va suerte aquí dugu eta atz bi aurkitu ditugu. Hor dago sanai bi dira urte terdikoak itxi gora bera anaiak. Orain dela 15 egun hartzaue bere amarekin egon ziren eta ama araldian sartu denez ja ama alde batera joaten da eta kumea beste alde batera. El coche eléctrico nos permitió adelantarnos al futuro, imaginar nuevas formas de viaje y conocer los esfuerzos de innovación de las empresas vascas. Y como los viajes son fuente de conocimiento, con Josu Feijó nos trasladamos hasta el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin de Moscú. De la investigación espacial provienen algunas tecnologías casi imprescindibles en nuestra vida cotidiana. Los espectadores de Tecnópolis conocieron ese trabajo de primera mano gracias a las explicaciones del cosmonauta ruso Sergei Krikalyov. ¿Qué problemas con él pueden возникнуть y cómo con esos problemas бороться? Durante estos 15 años también hemos viajado a la prehistoria. El equipo de José Miguel Barandiarán halló en la cueva Lezechiqui de Arrasate el resto humano más antiguo hallado hasta la fecha en Euskal Herria. Y por primera vez, los espectadores de ETV tuvieron la oportunidad de verlo gracias a Tecnópolis. Todos los monográficos han sido fruto del trabajo en equipo. Y aunque han exigido un gran esfuerzo, nos han ofrecido gratas sorpresas. El trabajo titulado Viaje a la prehistoria es el último ejemplo. Después de abrir la última edición del Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa, se proyectará en marzo en el Festival Internacional de Cine Arqueológico de Belgrado. Esa oportunidad nos llena de orgullo y refuerza nuestro deseo de seguir trabajando en el futuro.